Buenos días a todos, soy Lizeth Victoria Pasaguayo Báez, nací en Otavalo, en Ecuador. Soy ingeniera en mecatrónica. Actualmente estoy estudiando un máster en ingeniería en mecatrónica con una beca de la Unión Europea en Francia. Me gustan mucho los proyectos en los que estoy trabajando, que son proyectos con enfoque médico. Yo me decidí estudiar una carrera en el área del STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque desde pequeña me gustaban mucho las matemáticas. Entonces vi que estudiar una carrera en el área de ciencias aplicadas me permitiría trabajar en grandes proyectos y sobre todo a nivel internacional. Entonces me decidí estudiar ingeniería en mecatrónica, también porque me sentí muy atraída por el crecimiento de la tecnología en diferentes áreas y simplemente porque le vi como un reto y sentí que tenía las aptitudes, habilidades para enfrentarlo y cumplirlo exitosamente. Lo más emocionante de mi trabajo han sido los retos que se me han presentado día a día. Recuerdo que cuando estuve a cargo de 3 robots mecatrónicos para un museo, lo más emocionante fue ver los resultados que yo obtuve, es decir, ver el movimiento de los robots después de haber realizado los circuitos eléctricos, después de haber implementado diferentes sistemas de control, después de haber implementado un sistema neumático que permite activar los actuadores o cualquier sistema que permita activar los actuadores que permitan el movimiento del robot. Eso ha sido lo más emocionante. También enfrentarme a proyectos que al inicio se los ven muy complejos, pero al momento que tú los pones en marcha, te das cuenta de que existen muchos caminos, muchas formas de hacerlo. Y ver los resultados que obtienes después del tiempo que lo has invertido, eso ha sido lo más emocionante y lo más gratificante para mí. Mi mensaje para jóvenes, mujeres y niñas es que escoger y decidirse estudiar una carrera en el área del STEAM es una gran oportunidad para involucrarse en el mundo actual de la tecnología. Desde mi experiencia como ingeniera en mecatrónica, les puedo decir que he llegado muy lejos, he crecido mucho a nivel personal y profesional. Te involucras en un campo donde puedes competir, trabajar, colaborar, investigar en grupos multidisciplinarios formados por hombres y por mujeres. Y lo más importante es que aprendes mucho del aporte de cada persona. Entonces, mi mensaje es que si te sientes atraída, si te gusta, la decisión es tuya. Lo importante es hacer lo que a ti te gusta. No hay tareas imposibles, todo se lo puede realizar si tú te lo propones. Actualmente estoy interesada en trabajar en proyectos con enfoque médicos, proyectos que relacionen al ser humano con la mecatrónica. Ya he trabajado en estos proyectos y los mejores resultados que yo he obtenido ha sido la satisfacción y la felicidad del paciente, porque siento que trabajar con estos proyectos me permite aportar con un granito de arena y poder ofrecer a las personas una mejor calidad de vida. Por ejemplo, llegar a sectores más vulnerables ofreciendo un dispositivo de bajo costo que ellos puedan adquirirlo. Por esta razón me apasiona relacionar la ingeniería con el ser humano. Por esta razón también me encuentro trabajando en un proyecto de un microrobot para microcirugía láser.